Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el cuarto episodio de The Legend of Zelda: The Link's Awakening para Nintendo Switch. Continuamos como siempre en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí pues lo seguimos raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Así que vamos allá, a ver cómo está el sonido, perfecto, cuidadito con las plantas piraña que las carga el diablo. Y desde aquí... Atención a esta habitación, ¿de acuerdo? En esta habitación hay que hacer... Hay un pequeño acertijo. Básicamente tenemos que eliminar al enemigo este que lleva la capucha, el último. Por lo tanto, antes deberemos hacer lo siguiente. Primero nos cargamos al conejito, por ejemplo. ¿Vale? ¡Crack! Vale. Vale, 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 vale. Murciélago, y ahora, atención... Ahí el último. Haciendo esto, ¿veis? Desbloqueamos ese cofre. Si lo hacemos de otra forma, no podremos conseguir ese cofre. En el caso de que ocurra esto, basta con salir de la habitación, volver a entrar y los enemigos se regeneran. En este cofre conseguimos la llave del jefe, de la sala del jefe, ¿de acuerdo? Básicamente, hay un... A ver, ¿cómo os lo explico? Una de las estatuas de búho nos da esta pista de cómo resolver este acertijo, ¿no? De que hay que eliminar al de la capucha, el último. El pico en cuestión creo que está en el cofre... No sé si está en el cofre de la entrada o en la sala que hay justo a la izquierda. Luego os lo enseño, ¿de acuerdo? Para salir de dudas. Una vez hecho esto, vamos a ver si podemos pasar por aquí sin que nos trolee mucho. El conejito de Duracell. La verdad es que estoy yendo un poquito a saco ahora mismo, ¿eh? Y bueno, aquí estamos. ¡Uy! Vamos directamente a la sala del jefe. Es importante que os traigáis con vosotros una... un jarrón de estos, porque si no, esta plataforma no va a bajar, ¿de acuerdo? Una vez aquí ya podéis destruirla y ya podéis ir hacia la sala del jefe, que si no me equivoco debería de estar por aquí. ¿Conseguiré saltar sin caer al vacío? ¡Sí! Bueno, genial, chicos. Ahora sí que sí. Vamos a ver con qué clase de jefe nos encontramos. Se supone que es un genio, pero a mí me parece más un payaso. No sé a vosotros qué pensaréis. ¡Genio! Tenía que poner genio payaso o algo así y lo clavarían, pero bueno. La mecánica para derrotar a este enemigo es muy simple. De un momento a otro nos va a empezar a lanzar bolas. Vamos a esquivarlas. Podemos recorrer la habitación hasta que se quede sin bolas. Una vez hecho esto, golpeáis el jarrón. Acto seguido nos da una pista. Básicamente tendremos que destruir la vasija en la que se encuentra. Lo agarramos y lo lanzamos contra la pared. ¿De acuerdo? Es fácil. Mientras tenga mi cántaro, jamás podrás hacerme daño. Vale, fácil, ¿no? Nos quedamos aquí, lo mismo de antes, más o menos, aquí donde queráis. Veréis que hace la animación de mover el brazo y eso quiere decir que empieza a lanzar bolitas. Simplemente vamos moviéndonos. Es muy fácil, ¿eh? No, no tiene mucha complicación. Lo mismo de antes. Lanzamos. Nos quedamos quietos. Al cabo de unos segundos, ya veréis. ¡Uy! Y esta será la tercera vez que lo golpearemos contra la pared, con lo cual la hemos hecho añicos. Como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final termina por romperse, ¿no? Nos quedamos en el centro, atentos, porque va a haber uno que se va a iluminar y va a ser el que tenemos que pegarle. Bueno. Deben ser tres tandas de golpes, si no me equivoco. Vamos a ver. Bueno, aquí aunque recibamos un poquito de daño, no pasa nada realmente. Uf, cuidado. Porque si tenemos corazones, bueno, pues podemos ir bastante sobrados. Supuestamente ahora... Le queda una vez más y ya está. Insisto que aunque recibamos daño con dos corazones y medio... Ya está, ¿veis? Podemos... Intentar esquivar la bola esa que nos lanza, pero no es necesario realmente. Vale, tenemos una pieza de corazón.
completa, por cierto. Es importante diferenciar entre las completas y las que son parciales. ¿Veis? Tenemos 6. Aquí se ha abierto esta puertecita que nos lleva hasta el siguiente instrumento. El segundo. La caracola de no sé cuántos. ¿Puede ser? Cuerno de la caracola. Casi. Y ahora vais a ver lo que va a ocurrir. No me refería a esto, pero... Esa melodía me recordaba a la canción de Punisher de la película, la banda sonora. La pradera. Los pastos te aguardan. Ese es nuestro siguiente destino, amigos. Pues a los pastos iremos, a pastar un poco. Bueno, vamos a entrar un momentito, porque quiero enseñaros varias cositas. Sabéis que con la fuerza que hemos conseguido ahora, pues podemos abrir esto. Tenemos una rupia aquí. Esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es enseñaros que en la entrada justo, a la izquierda, teníais esa habitación cuya llave no hemos usado. Yo no sé si la llave la podré guardar. No, la llave se imagino... Uf, disculpadme. La llave... Disculpadme. Me están troleando de lo lindo. En serio, oye. Vale, falta el otro. Vale, ahora sí. ¡Ah, Dios! ¿Cómo puede ser tan malo? Y aquí es donde está el pico, que es el que podemos encajar en las estatuas de búho y nos dan las pistas. Insisto que en este caso no hacía falta porque yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero... ¡Ah! ¡No me troleéis, por favor! Venga, ahora sí que sí, vámonos. Toca volver al pueblo. Hora de comer. Genial. Come, come, come. Cométela, 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 vamos. Así me gusta, que seas obediente, amiguito. Y bueno, básicamente, ahora ya podemos... Mira, ¿veis? Cava aquí, claro, pero no tenemos la pala, ¿eh? Si tuviéramos la pala, acabaríamos ahí. Hay que acordarse de la zona, la esquinita esa es fácil de recordar. Y bueno, básicamente, si cavamos ahí... Espérate, porque no sé si podía ir por... No, tenía que ir por aquí por... Sí o sí, obligadamente. Bueno, insisto, cuando volvamos a pasar por aquí, hay que acordarse. Y os acordáis de esto, ¿no? Que antes no podíamos... No podíamos levantar objetos pesados. Ahora sí podemos, ¿veis? Pues ya está. Perfecto. La verdad es que el hecho de poder levantar objetos pesados... La he liado, disculpadme. El hecho de poder levantar objetos pesados nos permite hacer un montón de cosas en el juego. Esto va para allá, esto va para allá, esto va para aquí y esto va para abajo. Ya está. Perfecto. Y no me tire. Qué rabia me dan los murdelagos, tío. No, ahora me caigo yo. Soy un crack, de verdad. Soy de lo que no hay. Así acaba con todos. Bueno, insisto. Vale, pues tenemos que ir al pueblo a devolverle a nuestro amiguito a su legítima dueña. Pero antes aprovechemos la fuerza que tenemos y veamos qué hay aquí. Caracola al canto. Genial. Como os he comentado, hay un montón de escondidas. De hecho, en este juego hay más que en el juego original, porque en el juego original creo que eran 30 y algo, 35 por ahí, y en este han metido más. Reuniendo un número determinado de ellas, que no sé cuántas son, hay un premio que ya veremos en su momento si las conseguimos, evidentemente. Hombre, ¿quién está aquí este señor?
Quizás luego, señores, que estoy un poco ocupado ahora mismo. Envío usted aquí un poquito. Bueno, lo dicho, tenemos que devolverle. Eso no es necesario, señora, por favor. ¿Recompensa? El beso no sería la recompensa, ¿no? Bueno, veis que hay unos soportes aquí. Bueno, ya descubriremos para qué sirven en su debido momento. Ahí están repartidos por todas las casas. Imagino que una vez pongamos todos los objetos en sus correspondientes soportes, obtendremos alguna recompensa. Y bueno, vamos a ver aquí lo que tenemos. Vale, pues hay varias cositas. Mira, la pala para empezar. Y las bombitas, chicos, las bombitas, que nos van a servir también para hacer muchas cosas. La pala tendremos que asignarla a un botón cuando queramos usarla, igual que las bombas, lo mismo. Lo que no sé es por qué nos hacen asignar el salto, porque el salto yo creo que debería ser... Disculpadme, el salto lo deberíamos de tener... No debería de hacer falta asignarlo, ¿no? No sé si me explico. Pero bueno, ya estamos, nos quedan ahí 126. Vamos a volver a entrar, porque imagino que ahora habrá cosas nuevas. ¿Veis? El arco, que cuesta 980 rupias. Vamos a ahorrar, porque el arco imagino que más adelante nos va a servir. Y esa pieza de corazón que veis a la derecha cuesta 200. Vamos a llevarle el tope de bombas, que creo que son 30 si no me equivoco. ¿Correcto? Sí, vale, veis, bueno, ya estamos serviditos. Yo creo que ahora podríamos ver cuál es el siguiente paso. Creo que ya sé cuál es, evidentemente, pero... Tenemos que ir a ver a Richard, sí, ya sabía yo que era esto. Bueno, pues vayamos a ver a Richard, pues. Por cierto, si aprovechamos y echamos un vistacillo aquí a ver si hay alguna cosa interesante. Vale, vamos a intentarla. A ver, ¿cómo vamos bien de tiempo? Llevamos unos 13 minutillos de vídeo, creo. Vale, vamos a intentarlo. Mirad, voy a pillar primero la caracola. O voy a intentar pillar la caracola. Un poquito de retraso. Ay. Hay que pillarle muy bien el truco, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, aquí me voy a dejar todas las rupias aquí. Ahorradas con sufrimiento, ¿eh? No sé yo. Tampoco, ¿eh? Es que... Es muy difícil calcular. No es que sea difícil, es pillarle el rock. Pillarle el punto, ¿sabes? Y da igual, aunque la pilles así, se cae. ¡Se cae! ¿No? Vale, genial. Hay un escudo que es exactamente como el que tenemos nosotros, ¿vale? Mira, voy a por la bombita esa de allí y... ¡No! Me he confundido de botón. ¡No! Bueno, a lo mejor pillo... ¿En serio? Mira si la pillo. No, bueno, disculpadme, es que me he confundido de botón, ¿vale? Ha sido error mío. ¡Venga, que el gasto de rupias no pare! No te confundas, Tony. Vale, crack. 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Ah! Y un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Aún así, siendo redonda, a lo mejor cae... A lo mejor tengo suerte. Muy bien, chicos, muy bien. Eso sí, este objeto no sé dónde va, no tengo ni idea. No sé si hay que dárselo a la señora esa de antes. Tengo dudas. En principio no. Bueno, ya lo descubriremos, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Caracola escondida, ya tenemos dos. Y este objeto. Mira, puedo intentar
un momento, por curiosidad, ¿vale? Vamos a la casa de esta señora que acabamos de ayudar. Y ya enseguida ya vamos rumbo a... al huerto de Richard, a ver si me acuerdo cómo se va, porque... en principio no es difícil ir, pero... de verdad, es que trolea mucho, ¿eh? ¿Piensas que te va a comer o algo? Vale, pues a ver. ¿Ves? Iba ahí, evidentemente. Falta otra, en el otro lado, no sé qué figura será. Y aquí creo que había una caracola. ¿Ves? No sabía. La encontré de suerte, ¿vale? La encontré de suerte, porque vi que había tierra, había como un dinosaurio ahí. Dije, vamos a escarbar a ver si pillo algo. Y bueno, pillé esto. Bueno, pues ahora sí, chicos, vamos a dirigirnos a la huerta de Richard. Se supone que la huerta de Richard, a ver si el castillo está aquí, la huerta más o menos debe estar por aquí. Si no recuerdo yo mal, ¿eh? Así que vamos a ver si consigo llegar. Y bueno, ya que estoy, dejadme ver qué hay aquí en este agujerito. Vale. Crack. Vale, vamos a probar algo. A ver si descubro cómo se... si no recuerdo yo mal. Vale, tranquilidad. Veamos primero qué hay en el cofre. Moradita, ¿eran 50? Sí, 50, bien. Vale, y ahora vamos a ver si no la he liado. Vale, no, no, vale, creo que era así, Pim. Pim. ¿Cuántas piezas tenía? Mira, ya tenemos otro corazón más. Esta es la cuarta. Genial. Qué carita de felicidad pone, Venga, crack. Otro corazón más. Estás hecho todo un rompecorazones, Bueno, pues una vez hecho esto, disculparme. Mirad, vamos a aprovechar. Vamos a activar esto, que es una piedra de teletransporte o como se llame. Ahora mismo se supone que no tenemos ningún otro activo, con lo cual no podríamos viajar. Pero en cuanto activemos otro, ya podremos empezar a desplazarnos raudos y veloces, de un sitio de estos a otro. Bueno, veis que de aquí esto es un templo al cual vendremos más adelante. Si me deja mirar, de hecho. Viscosa, acordaros de eso. Bueno. Bueno, ahí no podemos pasar, evidentemente, porque veis que hay una roca que nos bloquea después del agujero. Aquí había un troleo, creo. ¿Veis el troleo que os digo? Si no tenéis cuidado cuando quitáis hierbas, podéis acabar en un agujero de esos. A ver, Richard, ¿qué te cuenta? Cinco hojas, no una, vale. Bueno, tranquilos porque esto que vamos a hacer ahora es bastante divertido, ya veréis. Bueno, pues tenemos que ir hacia el castillo. El castillo todavía no lo hemos visto, pero... está aquí, ¿veis? Y para ir ahí, para poder llegar al castillo, vamos a necesitar esto, los plátanos. Recordar que los plátanos nos los dio el cocodrilo aquel que tenía la casa en la playa cuando le dimos la comida enlatada. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a intentar llegar al castillo. Disculpadme, me he pegado ahí un... ¿Veis que hay un corazoncito ahí? Bueno, tranquilos que ya intentaremos conseguirlo en su momento.
No os preocupéis. Vamos a ver. No me troles, no me troles, no me troles. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy, compañero, y nos deja la puerta cerrada. No os preocupéis, que os voy a enseñar cómo tenéis que entrar. ¿Veis que hay un simpático monito aquí? Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Pero antes, dame un segundo, porque quería yo echar un vistazo. Por curiosidad, por aquí. Vale, dame un segundo, solo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a probar. ¿Veis? Es otro teletransporte. En este caso, vamos, no queremos teletransportarnos ahora. Escolto y tranquilo, ¿eh? No nos teletransportes. Bueno, otra caracola. Y habéis visto aquí que hay una especie, una casa con un diseño particular, ¿no? Con forma de caracola. Ya os podéis imaginar lo que tenemos aquí. Mansión caracola. ¿Dónde podemos dejar las caracolas? Pues qué mejor sitio que este, ¿no? Mansión caracola. Soy el espíritu de la mansión. Una poderosa espada que alberga el símbolo de la luz, ¿no? Decían. Es decir, que ya sabemos. Doy por hecho que tenemos que llegar hasta arriba del todo, evidentemente. ¡Ojo! Así que cada pocas caracolas nos dan un premio. Y luego al final el premio gordo... ¡Oh, pues mira qué bien tú! No lo sabía, eso no lo sabía. Oye, pues bien, bien, bien. A ver si conseguimos todas las caracolas, ¿vale? Ya intentaré yo encontrarlas y deciros, enseñaros dónde están. De momento no vamos mal. De hecho, ahora no me van a decir las que me quedan. ¿Veis? Hemos conseguido 5. Las hemos dejado ahí, así que otras 5, pues más o menos calcular que serán unas 30. 35 las que harán falta. Recordad, para poder entrar en el castillo hacen falta plátanos. Los plátanos se consiguen dándole la comida enlatada al cocodrilo de la playa. ¿Vale? Os lo he dicho varias veces para que quede claro, insisto, por si veis esto a forma de guía. Venga, chicos, que vaya bien. Un placer hacer negocios con vosotros. Encima... Vale. El palo lo usaremos en un sitio después, ¿vale? Bueno, ya lo veréis en su momento cuando lleguemos. Y atentos. Bueno, tenemos otra casa aquí ahora mismo, la vamos a ir a por ella. Y atención, ¿vale? A lo que hay que hacer aquí. Porque está un poco oculto. Hay que romper esa... Esa flor, ese hierbajo, para descubrir el pasadizo secreto que nos va a llevar. Disculparme, que nos va a llevar al. Perdón. Al castillo, perdonadme, al interior del castillo. Es que estaba a punto de caerme varias veces. Y bueno, aquí es donde hay que conseguir las 5 hojas, ¿vale? Pero hay que hacer determinadas cosas para conseguir esas hojas. Como por ejemplo, lanzar una roca a ese cuervo que hay ahí. Y cuando intenta atacarnos, hay que acabar con él. Vale, y suelta la hoja, ¿veis? La primera. Fuera del castillo, no sé cuántas hay, creo que hay 2. Fuera del castillo creo que hay 2. Esta es la primera, ya sabéis, lanzarle una roca al cuervo ese. Y la otra creo que está por aquí este lado. Oye, esto es un poco sospechoso, ¿no? Yo y mi sospecha siempre.
Vale. Le he dicho, aquí vais a ver que hay un topo. Bueno, básicamente hay que darle golpes hasta que se canse. ¿Veis? Ahí está. Tres golpes solo, pensé que eran más. O bueno. Perfecto. Oye. Bueno, he tenido que, ¿veis? He soltado el escudo una vez y lo he vuelto a poner para ver por qué, que se quedaba, había quedado como atascado eso y no había forma de... No había forma de derrotarlo, vamos. Bueno, ¿qué? ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, no nos va a dar tiempo a explorar todo el castillo, pero bueno, por lo menos, si nos da un poquito de tiempo. No me troleéis, ¿eh? Ahí tenemos otra. ¿Habéis visto, no? Pues de esta no me acordaba, sinceramente. Pensaba que se conseguía de otra forma, derrotando al... A los señoritos estos que había por aquí cerca. Vale, crack, espérate. Ah, vale, dejar ponerme aquí. Oye, tío. Vale. ¿Pero qué me está pasando, tío? Menos... ¡Ey! Quieto, parado. Vale, eso abre las puertas, ¿veis? Ya las tenemos abiertas, podemos entrar y salir como Pedro por nuestra casa. No sé para qué sirve realmente, porque creo que una vez ya hayamos conseguido todo lo que había aquí, pues no tiene ninguna utilidad esto, pero bueno. Vale, ya veréis. ¿Veis que hay como dos figuras agrietadas? Ponemos una bomba en cada uno. A ver, cracks. Es que, a ver, trolea mucho tener al otro por ahí dando vueltas. ¿Veis? Ahí está la otra. Insisto, es muy fácil. Bomba derecha y izquierda. Y luego derrotamos a los soldados estos que han aparecido. Nos falta una. No creo que me dé tiempo a conseguirla antes de que acabe el... ¡Ey, ey, ey! No me troles. Vale, ahí está. Creo que había que derrotar a ese señor. Insisto, no sé si me va a dar tiempo. Va a ser difícil, pero bueno. ¿Y aquí qué hay que hacer, chicos? Básicamente, ¿veis que hay un jarrón en la puerta? Pillamos jarrón y ala. Bueno, segundo intento, me ha matado el primero. Yo juraría que tenía la poción aquella que me dio la chica, aquella que conocimos en la casa. ¡Ey, ey, ey, ey! Más cuidadito, que me está dando pa'l pelo, Vale, ya está, chicos. Me la he jugado un poco, he ido a saco para conseguirla rápido. Y bueno, ya tenemos las 5, ya podemos llevárselas a Richard. Pero bueno, vamos a salir de la mazmorra, ¿de acuerdo? Aunque el vídeo se haga un poquitín de nada más largo, puedo editar en algún sitio, en el gancho, que he estado fallando algunas oportunidades o algo. Y bueno, lo dicho, esta zona es ideal para dejarlo. Así que, bueno, vamos a pillar el corazoncito. Y bueno, chicos, lo dicho, insisto, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. En el siguiente iremos a ver a Richard y ya después nos dirigiremos hacia nuestro siguiente destino. Siguiente mazmorra. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, recordad que podéis apoyar dejando vuestro like. Preguntas, dudas, sugerencias, que nos dé vergüenza, os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Mañana mismo, a la misma hora y en el mismo lugar. No os lo perdáis. Adiós.